Bueno, en su 10 aniversario, la ciudad de Cinepal está festejando a lo grande y ahora con el doctor Luis Felipe Rodríguez, que es uno de los científicos más prominentes del país. Bueno, no quiero que diga todos honores y merecimientos, pero es un enorme, enorme honor tenerlo para esta Gracias. Charla que es sobre cometas y Jaipolis. Exacto, sí. Muy ad hoc, muy ad hoc con la ciencia del mar y pues arrancamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir en esta noche de, como dice la canción, de duro cierzo invernal, porque inesperado además. Y les voy a platicar un tema pues que tiene que ver un poco con la astronomía, un poco con el trabajo que yo hago, que es la radioastronomía, y pues mucho con lo que estamos haciendo todos acá, que es consumiendo distintas formas de alcohol etílico, ¿no? Que es el ingrediente clave de todos los tragos, de todos los licores. Entonces, vamos a comenzar pasando a la siguiente transparencia. Y bueno, un descubrimiento que, bueno, que ha ido ocurriendo a través del tiempo es que el universo no ha sido siempre como es ahorita. De hecho, comenzó, tuvo un inicio hace algo así como 14 mil millones de años, un montón de tiempo, en el que todo el universo era como un gas homogéneo, no había estructuras, no había planetas, estrellas, mucho menos gente. Y cómo ha ido con el tiempo este universo tan sencillo, hasta cierto punto tan aburrido, ha ido cambiando a formar galaxias, estrellas, planetas, a que aparezca química en muchos lugares, luego, al menos en la Tierra, biología, vida, ¿verdad?, cultura, inteligencia, que nos lleva al día de hoy. Pero hoy, el día de hoy, esta evolución cósmica la queremos ver no culminando en la cultura, en la gran música, en las grandes obras de arte, sino en los highballs, ¿no? ¿Cómo es que podemos el día de hoy disfrutar de estos líquidos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde se formaron? ¿Cómo fue que llegaron a nosotros? Y un subtítulo de esta plática sería de la gran explosión hasta su trago, ¿no? Más o menos de eso vamos a hablar. Siguiente. Bueno, casi todos estamos muy familiarizados ya con lo que es nuestro sistema solar, el Sol y sus 8 planetas. Aquí en esta imagen, que está un poquito vieja, todavía aparece Plutón, que como saben ustedes lo hemos quitado. De hecho, hace 5 o 6 años di una plática aquí sobre por qué Plutón iba a ser quitado de la lista de planetas, que fue el caso. Pero este es un pedacito muy pequeño del universo. Nuestro Sol es una estrella de un número muchísimo más grande de objetos, de estrellas que se llama la Vía Láctea. Nosotros somos parte de una como estructura de estrellas que, gracias a la propia gravedad de las estrellas, se mantiene unido y hace un cuerpo así gigantesco que se llama una galaxia. En el caso de nosotros, a nuestra galaxia le llamamos la Vía Láctea, porque parece un camino de leche en el cielo cuando lo logra uno ver, porque ya la verdad es que casi nadie ha visto la Vía Láctea. ¿Quién ha visto la Vía Láctea? Aquí, a ver, que levante su mano. Bueno, no está tan mal, 1 de cada 10 más o menos. Hay que irse a un lugar oscuro para verla. En el cielo se ve una banda de luz. ¿Qué es lo que es? Las otras estrellas de nuestra galaxia.
en otro punto de la galaxia verán al Sol como parte de ese brillo generalizado. Siguiente. Entonces, bueno, a principios del siglo pasado se descubre que nuestra galaxia, así como el Sol no es la única estrella del universo, nuestra galaxia no es la única galaxia. El universo, el espacio, está lleno de galaxias. Y aquí hay una fotografía de una de esas galaxias que pensamos que se parece mucho a la nuestra. Son unos como platos así de gas, estrellas, que tienen tamaños enormes. La luz tarda como 100.000 años en ir de un extremo a otro. Y esta está fuera de nuestra galaxia, porque obviamente la podemos ver. Nosotros estamos metidos en nuestra galaxia y curiosamente la forma de nuestra galaxia no la sabemos bien. Sabemos mejor la forma de las galaxias que están afuera. A estas galaxias se les llama espirales y nuestra galaxia es un caso de ese. Siguiente. Bueno, estos cuerpos son como las células del universo, son los elementos que forman al universo. Hay un enorme número de galaxias en el universo visible, vemos del orden de 100.000 millones de galaxias, un número enorme, ¿no? Obviamente nadie las ha contado todas, pero lo que hacemos es en un cuadrito del cielo, contamos cuántas hay y extrapolamos al resto del cielo, y es un enorme número de galaxias que hay ahí. Y lo interesante es que a principios del siglo siguiente, estas galaxias empezaron a ser estudiadas por un astrónomo muy importante de esa época que se llamó Edwin Hubble, y que para su sorpresa encontró que las galaxias no estaban quietas, las otras galaxias respecto a nuestra galaxia se alejaban, y llegó a la conclusión que todavía es válida, que todavía se considera, que el universo está creciendo, está expandiéndose, la distancia entre las galaxias crece con el tiempo, y esto es la famosa idea de el universo en expansión. Hubble descubre esto, que es uno de los descubrimientos más importantes de la historia, y ahí lo vemos en un telescopio, pues tomando precisamente datos que le permitían decir si las galaxias estaban quietas, se acercaban o se alejaban, y concluye que se alejan, y que mientras más lejos se alejan, más rápido de nosotros. Y esto lleva a pensar que si el universo va creciendo en el tiempo, quiere decir que en el pasado fue cada vez más y más chico, y que de hecho debió de haber habido un momento en que todo el universo y toda la materia y las galaxias y todo lo que ahora vemos estaba en una región muy pequeña, y de ahí salió, digamos, disparada en todas, puedo decirlo así, en todas direcciones. Ahora sí, siguiente. Y se puede calcular cuándo ocurrió esto. Hace un montón de tiempo, como se han de imaginar, hace algo así como 14.000 millones de años. Es un montón de tiempo, pero no es mucho. Si pensamos que la Tierra y el Sol se formaron hace algo así como 4.600 millones de años, quiere decir que la Tierra es, digamos, una tercera parte de lo viejo que es el universo. El universo es tres veces más viejo que la Tierra, además normalmente porque lo primero que se tuvo que formar es el universo. Y resulta que con muchos estudios se sabe cómo era el universo en ese momento de aparición o de creación o de inicio, como ustedes le quieran decir, y encontramos que era un universo que era sumamente sencillo y aburrido, y en el que, por ejemplo, no había lugar para los highballs ni los tragos por la misma composición química del universo. Siguiente. Bueno, no me pregunten qué pasó antes de la gran explosión, porque eso no lo sabemos, hay ideas, pero es una cosa ya más difícil de explicar. Los expertos dicen que no tiene sentido hablar de qué pasó antes de la gran explosión, porque todo empezó en la gran explosión, no solo el tiempo, la energía, la materia, todo se creó e inició en ese momento. Siguiente. Pero entonces, interesantemente, se puede estudiar cuál era la composición química del universo en ese remoto tiempo. Y resulta que era una composición muy sencilla. Toda la materia, prácticamente toda, era o bien hidrógeno, que es un átomo muy sencillo, el átomo más sencillo de la tabla periódica, un protón rodeado de un electrón, más o menos 90% y un poquito, 7% helio, que es otro átomo muy sencillo. No había, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, que son necesarios para
hacer los alcoholes, ¿no? Por ejemplo, y no, bueno, no, menos así, digamos, prosaicamente, pues no había calcio para nuestros huesos, ni hierro para nuestra sangre. ¿Qué fue? ¿Dónde se creó eso? Bueno, pues esto se estudió mucho en el siglo XX y tenemos ya, pensamos, la respuesta a esto. Siguiente. Lo que ocurrió es que afortunadamente a los más o menos 300 millones de la formación del universo, el universo tiene esta química aburridísima que no permitía hacer casi nada, entonces se forma una primera generación de estrellas. Ese gas que está más o menos libre por la fuerza de gravedad se contrae, forma estrellas, y las estrellas increíblemente en su interior cocinan el hidrógeno y el helio y lo transforman en cosas mucho más complicadas, como carbono, como oxígeno, nitrógeno, hierro, etcétera. Entonces, bueno, ustedes dirán, pero se queda atrapado en la estrella. No, afortunadamente también las estrellas de gran tamaño explotan y avientan todo ese material ya rico de los elementos químicos necesarios para la vida y necesarios para que haya una química interesante al espacio, se revuelven con el gas que hay allá y se forma una siguiente generación de estrellas que ya cuenta con elementos como el carbono, el oxígeno, el calcio, etcétera, ¿no? Esto pues es muy afortunado. Siguiente. Y aquí tenemos pues un como dibujo artístico de cómo quizá fue eso, ¿no? De cómo se formaron estas primeras estrellas, explotaron y con su muerte pues dieron vida, vamos a decir así, porque permitieron que las siguientes estrellas se formaran ya con los elementos que dan lugar a la vida, el carbono, ¿verdad? El oxígeno. Por ejemplo, si tomamos 4 átomos de helio, que el helio además es un átomo bien pesado, es un átomo noble, no se mezcla con los otros átomos, le caen mal, es muy aristocrático, pero si los juntamos 4 se forma un átomo de oxígeno, y el oxígeno se mezcla con todo, en el agua, en el alcohol hay oxígeno, en montones de cosas, ¿no? Y entonces les decía yo, esto ocurre en el interior de la estrella y luego la estrella explota, siguiente, en lo que se conoce como una supernova. Esta es una supernova que ocurrió ya modernamente, en 1054 la vieron los astrónomos chinos, los astrónomos de esa época, y se sabe ahora, si se estudia ese gas que ven alrededor, encontrarían que está lleno de elementos químicos de más complejidad que el hidrógeno y el helio. Eso se puede hacer recibiendo la radiación, la luz que nos llega, y estudiándola, como se dice, espectroscópicamente, y podemos decir cuál es la composición de esa nube. Y es muy rica, decimos, en elementos pesados. ¿Siente? Entonces, gracias a esto, la composición química del universo fue cambiando. Siguiente, ya, digamos, en la actualidad, ya cambió mucho la composición. Acuérdense que la primera que les mostré, solo aparecían cosas de hidrógeno y helio. Sigue siendo mayoritariamente el universo hidrógeno y helio. Si tomásemos 100.000 átomos, más o menos 92.700 serían de hidrógeno, 7.200 de helio. O sea, sigue siendo un universo fundamentalmente de hidrógeno y helio. Es sorprendente, pero hay una pizquita de oxígeno, neón, nitrógeno, carbón, que es lo que permite la química compleja y permite la formación de cosas mucho más complicadas que el hidrógeno molecular, que era lo único que se podía hacer antes. Ahorita ya podemos hacer, ¿verdad?, agua, podemos hacer alcoholes, como les decía yo, podemos hacer muchísimos compuestos, silicatos, y es lo que ocurre en el universo. Siguiente. Bueno, entonces ya, digamos, el universo, el gas en el universo está con la composición química correcta, y el siguiente paso es que se empiezan a formar dentro de las galaxias otras generaciones de estrellas, y esas generaciones de estrellas cuentan ya con el material para que se dé en particular la vida, que la vida, por ejemplo, requiere mucho carbono, mucho oxígeno, nitrógeno, y esto ocurre de la siguiente manera. Siguiente, resulta que en el espacio, además de las estrellas, hay un sinnúmero en nuestra galaxia también del orden de 200.000 millones de estrellas, un número enorme, pero entre las estrellas hay unas como regiones de gas, unas nubes, les decimos,
porque nos recuerdan a las nubes de la atmósfera, pero son muy distintas, son cosas enormes, la luz tarda años en recorrerlas, pero en esas nubes hay el gas y la materia prima para formar nuevos sistemas planetarios y nuevas estrellas. Siguiente, y esto pues más o menos, se han estudiado estas nubes y se encuentra que son muy frías, que tienen muchísimas moléculas, lo cual es como un presagio favorable, ¿no?, a que va a haber cosas interesantes en estos nuevos sistemas planetarios. Esto se hace con radiotelescopios. Resulta que las moléculas, cuando están en estado gaseoso, cada molécula tiene su firma, emite energía a una cierta frecuencia, como si fuera una estación de radio. Ya ven que las estaciones de radio, cada una tiene asignada su frecuencia. Bueno, las moléculas, cada una tiene asignada una o muchas frecuencias a las que emiten energía, y es posible, por decirlo así, sintonizar el radiotelescopio y buscar si en tal o cual región nos llega energía a esa frecuencia, que es indicativa de que allí hay tal o cual molécula. Se han descubierto un enorme número de moléculas, todas las moléculas sencillas que ustedes puedan pensar, CO, monóxido de carbono, vapor de agua, amoníaco, formaldehído, etcétera, etcétera, se han descubierto en estas nubes. Pues bien, esas nubes, siguiente, lo que hacen es que se contraen, pero como están rotando, forman un objeto central que va a ser la estrella, y a su alrededor forman una estructura en rotación que se llama el disco, y de ese disco se forman los planetas. A ver, siguiente, sí. Bueno, vamos a pasarnos a la otra, porque creo que lo tengo, hasta lo tengo aquí también en unas, como, en uno, es que tenía yo por aquí un, bueno, no importa, un apuntador, pero no le hace. Son cinco cuadritos, es como una caricatura. Entonces, el de arriba a la izquierda es la nube, ¿verdad? Ahí está. Y vemos en una región de ella, por la fuerza de gravedad, se contrae, pero como está rotando, no se contrae solo a la estrella, sino que forma un como remolino de gas, una cosa que le llamamos un disco, muchas gracias. Y entonces, este disco está rotando, aquí se va a formar el equivalente del Sol en nuestro caso, pasa el tiempo, ¿verdad?, se forma el Sol, y alrededor se empiezan a formar cosas como planetas, cometas, asteroides, y esto va evolucionando, y poco a poco el material que estaba aquí desaparece, ¿no? Bueno, no es que desaparezca, sino que se transforma, se condensa en planetas, hasta llegar a la situación actual de nuestro sistema solar, una gran estrella en el centro, el Sol, y a su alrededor unas bolitas ahí de unas rocas, algunas con pura roca como la Tierra, y otras unas rocas rodeadas de gas como Júpiter o Saturno. Entonces, en este esquema que se ha comprobado observacionalmente, se han encontrado regiones en el cielo que están en todas estas etapas, unas están muy jóvenes, otras más evolucionadas, otras ya como nuestro sistema solar, y se cree que este es un proceso común que se ha repetido y se está repitiendo ahora en el espacio, y se están formando nuevos sistemas solares. Perdón, me recuerda a una galaxia. ¿En las galaxias puede ocurrir formación de gigaplanetas o algo así? Bueno, ocurre formación de estrellas. Lo que pasa es que es muy cierto lo que nos dice el maestro. Las galaxias se parecen, son a lo grande una estructura parecida a esta, vamos a decir, o a esta. La razón de eso es que las galaxias también se formaron de la contracción de un gran volumen de gas que estaba rotando. Entonces se forma la misma física, ¿no? Se forma una parte central, que aquí va a ser la estrella, y en la galaxia es una cosa que se llama el bulbo, que es una bolota de estrellas, y alrededor está el gas rotando. Aquí se forman planetas, en el caso de la galaxia, se formarían las estrellas con sus planetas. Hay una como estructuración de eso, y sí hay similitudes morfológicas muy grandes debidas a que esa nube no está quieta, sino que está rotando, ¿no? Entonces sí hay una... Bueno, en realidad, exacto, esa es muy buena pregunta. Aquí vemos la etapa, digamos, final. En nuestro sistema solar
todos los planetas, menos Plutón, están en el mismo plano, que es lo lógico, porque si había un disco en rotación, ¿verdad?, se debieron de haber formado y está en el mismo plano. Una de las razones por las cuales se quitó a Plutón de planeta es que Plutón es el que está más afuera, que está desalineado respecto a los otros. La idea es que Plutón está muy en la parte de afuera y alguna vez en el pasado pasó alguna estrella cerca a nuestra estrella, el Sol, y esa estrella medio sacó de órbita a Plutón. Entonces, pero los ocho planetas internos están todos bien en un plano, ¿no?, que es lo que esperas, pero en los externos ya no, los externos, Plutón y otras cosas que se han encontrado en las partes de afuera, ya unas están medio chuecas, supuestamente porque fueron afectadas por el paso de una estrella cerca de nuestro sistema solar. Los planetas que están cerca, pues el Sol los controla y no permitió que se salieran de su órbita, ¿no? Sí. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Siguiente. Bueno, pues así se forma la Tierra, y ahí les muestro una foto, digamos, de ahora, muy bonita, con toda el agua, ¿verdad?, que el agua en la Tierra puede estar en forma líquida, en los mares, gaseosa en las nubes, como hielo en los polos, pero cuando la Tierra se formó no era así. La Tierra, se cree que cuando se formó, era tan caliente el entorno de la Tierra que perdió todo el agua. Y esto es una cosa muy interesante, que esta es una gráfica muy técnica que les voy a mostrar, y que nos dice aquí la distancia al Sol, ¿no?, en unidades que se llaman unidades astronómicas. Entonces, la Tierra por definición está a una unidad, y se formó en esta zona que se llama una zona muy seca. Había mucha temperatura, todo el vapor se evaporó, y la Tierra se cree que se formó seca, se formó sin agua. Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo es? Porque de que se formó con una abundancia, digamos, muy baja de agua, una 1/10 parte de la Tierra era agua, en la actualidad una 1/1000 de la Tierra es agua. O sea, ¿cómo es que pasó de aquí a aquí? Si nos hubiéramos formado afuera del sistema solar, donde es muy frío, estos cuerpos, por ejemplo los cometas, se forman muy afuera, así como se formó Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. En las partes de afuera se formaron estos cuerpos que son, se les llama cometas, que son como una roca revuelta con hielo. ¿Y por qué con hielo? Porque ahí hay mucho frío. Si el cometa se acerca al Sol, ese hielo se evapora. En el caso de la Tierra, el hielo se evaporó y se perdió el agua. Entonces la Tierra se forma seca, y la gente se ha preguntado mucho cómo le hizo para ganar agua. Bueno, la idea es que al menos en parte hubo una época en que había tantos cometas que los cometas cayeron a la Tierra, desde afuera venían en órbitas muy elípticas, chocaban con la Tierra y traían agua, ¿no? Traían agua y otras sustancias, que vamos a ver ahorita cuáles son esas otras sustancias. Y eso permitió que la Tierra, de su composición original muy seca, sin agua, aumentara un factor de 10 al valor que tiene ahora. Entonces es muy interesante, la Tierra probablemente se formó seca y el agua le llegó después, le llegó, y muy probablemente le llegó con los cometas. ¿Pero qué tan probable era que llegara un cometa? Es que, bueno, probablemente los recibieron también. Por ejemplo, Mercurio es muy caliente, ¿no? Y Mercurio, aún si le pones agua ahorita, o Venus, se evapora el agua. Marte probablemente tuvo agua. Hay mucha evidencia de cauces de ríos secos, y perdió el agua también porque es un planeta relativamente chico, y se fue evaporando eso y perdió su atmósfera y todo. Entonces la Tierra como que tenía, era lo suficientemente grande para retener el agua, recibió muchos impactos, tiene una temperatura adecuada, y entonces hay toda una serie de factores que aparentemente permiten que la Tierra tenga agua, mientras que Marte la tuvo, pero la perdió. Venus y Mercurio son demasiado calientes, nunca tuvieron, ¿no? Entonces, las cosas, la gente ha estudiado esto, y a lo que se llega es que la Tierra ganó esta agua y ya afortunadamente no la perdió, porque ya estaba más fría, y la Tierra como tal, y además porque tiene suficiente fuerza de gravedad para que no perder la atmósfera. Por ejemplo, Marte casi no tiene atmósfera, la Luna no tiene atmósfera. ¿Por qué? Porque no tiene gravedad para mantener ese gas pegado a su superficie. Entonces, cuando la gente analiza todo eso, hay un esquema consistente
de que nos permite entender por qué ahora la Tierra es el único de estos planetas interiores que tiene agua. Y bueno, y en esa época lo que pasa es que había muchísimos cometas. Estos cometas han ido chocando con los distintos planetas y han ido desapareciendo. Y ahorita ya el sistema solar está muy limpio, pero en las épocas en que ocurrió esto, estaba lleno de asteroides y de cometas. Ahora se cree que también pudo haber ayudado un cuerpo de esos de aquí afuera, grande, que chocó con la Tierra, pero parece que no hay salida a que para explicar el agua en la Tierra tiene uno que traer cosas de afuera, donde el agua estaba atrapada en la forma de hielo. Siguiente. Entonces, pues eso nos dice que increíblemente el agua que ahorita vemos en la Tierra, que es tan importante, pues tiene un origen cósmico y un origen posterior a la formación de la Tierra, y en la que seguramente y aparentemente los cometas tuvieron un papel importante, y al menos parte de esa agua vino de los cometas. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar un ratito de los cometas. Sí. Entonces, ¿es probable que en esa agua pudiera haber venido la vida? Es más difícil porque esa estaba congelada, ¿no? Que no es una buena. Esa agua en forma de hielo llegaba. Y luego, en donde se formaron los cometas, tampoco había condiciones para que hubiera vida. Es probable que haya caído un asteroide de otro sistema solar que trajera la vida. Esa es una teoría que se llama la panspermia, que en realidad la vida apareció en un solo lugar en el universo y de alguna manera viajó a otras estrellas, a otros planetas. Pero digamos aquí, los cometas se forman en una región muy fría y sin condiciones para que, sin agua líquida, que es indispensable para la vida. Entonces, ¿hay posibilidad que en otra galaxia haya otro planeta con las mismas condiciones que la Tierra? Exacto, sí, o en nuestra misma galaxia. En nuestra misma galaxia hay un enorme número de estrellas que se sabe que tienen planetas, y muchos son planetas que parecen tener el tamaño y la temperatura de la Tierra. No se les ha estudiado lo suficiente para saber si tienen vida o si son habitables, pero sí tienen características parecidas. Sí, ¿actualmente la Tierra está perdiendo masa, ganando masa? Pues está más o menos estable, porque sí le caen meteoritos y cosas, pero es una cosa muy pequeña. Entonces, a primera aproximación podemos decir que su masa es estable el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues los cometas son este cuerpo muy interesante, muy pequeño en comparación con la Tierra. Un cometa pues puede tener la parte de su núcleo, puede ser de unos kilómetros, de unas decenas de kilómetros, y este es el más famoso de los cometas, el cometa Halley, que su gran fama viene de que Halley, un amigo de Newton, el gran físico del siglo XVIII, agarra y se da cuenta, ve pasar este gran cometa cuando era un joven, y se pone a estudiar la historia y ve que había habido pasos de un gran cometa en la historia que más o menos se repetían periódicamente. Y entonces él dice, este es un cuerpo, no es que haya venido por primera vez, ha venido antes, más o menos cada 76 años, y hace toda la predicción de que se va a volver a ver, y dice, así muy nacionalistamente, dice, yo lo único que quiero es que la posteridad recuerde que lo predijo un inglés, ¿no? O sea, muy nacionalistamente. Y bueno, regresó, ya había muerto Halley, pero pues en su nombre se le puso el cometa Halley, y probablemente muchos de ustedes lo vieron en el 86, que fue, bueno, ustedes están muy jóvenes, olvídenlo, a lo mejor, no, pero sí se vio muy bonito, y a la próxima ya no la vamos a ver, yo creo que nadie. Sí, es el cometa más famoso, pero estos cometas lo que tienen son, se habla de que son como una roca con hielo. Y es que imagínense la Tierra cuando tenía muchos hielos, así, entonces es una roca con hielo alrededor, hielo metido, y se cree que así son los cometas. Cuando están muy lejos, pierden la cola, ¿no? Es un cuerpo sólido, se van acercando al Sol, la temperatura del Sol los calienta y se empieza a evaporar estos hielos que tienen, que vamos a ver que tienen compuestos bastante interesantes. Siguiente. Entonces, recientemente, hace un par de años, se detectó un nuevo cometa. Esto es común, frecuente. Los aficionados a la astronomía hacen esto, porque los astrónomos, pues ya, como que los cometas, no, ya no nos interesan tanto.
pero los aficionados, hay gente que es hace su trabajo normal y en la noche ponen su telescopio y están ahí observando y encuentran estos nuevos cuerpos que aparecen. Este ya fue una observación hecha después con un radiotelescopio. El cometa es inicialmente descubierto por una persona que se llama Lovejoy, y el cometa lleva su nombre. Aquí está una foto y vemos pues la clásica, ¿verdad?, foto, un campo de estrellas con un enorme número de estrellas, y entre ellas pues va el cometa moviéndose, ya forma su cola, ¿no? ¿Esto qué es? Pues son gases que se están evaporando de esta gran roca con hielos, y ahora es ya posible estudiar la composición química de ese gas que está perdiendo el cometa. Interesantemente, en el caso de este, pues siempre se encuentra agua. Tienen mucha agua, les contaba yo que probablemente trajeron una parte del agua que hay en la Tierra hace miles de millones de años. Pero en este caso, usando el radiotelescopio que aparecía en la imagen anterior, se encontró que este cometa, en el gas que estaba perdiendo, había un gran número de moléculas, entre ellas pues la molécula predilecta de todos nosotros, el alcohol etílico, que es la molécula que es el alcohol. No hay que confundirlo con el alcohol metílico, que es muy malo y que también se ha descubierto en cometas y en muchos otros cuerpos. Entonces, fue una noticia interesante de hace como un año, de que cuando el cometa finalmente pasó por perihelio, su punto más cercano al Sol, el 30 de enero de 2015, estudiaron la composición química de lo que el gas que estaba perdiendo, y ahí tenemos todos los ingredientes para hacer un highball, porque van a ver, entre la declaración de los científicos, dice el pasado 30 de enero de 2015, cuando el cometa pasaba cerca del Sol, liberó del orden de 20 toneladas de agua por segundo. Bueno, ahí está el hielo, ¿no? Ya más vamos a medio camino. Luego, el cometa pierde mucho alcohol etílico, y lo calcularon comparando, y dijeron, del orden del alcohol que tienen 500 botellas de vino por segundo. Así que, alabada sea la naturaleza por los cometas, que nos caiga uno. Muchas gracias. Y si tienen preguntas de esto, con todo gusto. Sí, sí. ¿En dónde se generan los cometas? Entonces, perdón, en general. ¿En dónde se generan? Ah, bueno, están en una parte muy lejos del sistema solar. Son parte de nuestro sistema solar, pero están mucho más allá de Plutón. Por decirte algo, la Tierra está a una unidad astronómica del Sol. Los cometas vienen de una zona que está a 10.000 unidades astronómicas. Es una zona esférica que, en honor al que la propuso, se llama la nube de Oort, y de ahí vienen los cometas. También probablemente pasa alguna estrella y los perturba, y el cometa empieza a caer hacia el Sol, ¿no? Y da la vuelta y se regresa. El cometa Halley es especial porque su órbita está cerrada cerca, y por eso regresa cada 76 años. Estos cometas van a regresar de aquí a 50.000 años ya. No, pero hay muchos cometas que están más cerca de su órbita y son periódicos, y los ve uno cada 10 años. El Halley es muy representativo, es como una vida humana, ¿no? 76 años, y mucha gente pues lo ha visto. Hay quienes lo han visto dos veces, gente que vivió mucho tiempo, ¿no? Esas partículas se quedan en el espacio, ¿no? Puede ser que finalmente caigan al Sol, puede ser que caigan a un planeta, pero suena como mucho para nosotros, ¿no? 500 botellas de vino por segundo, bueno, ni haciendo nuestro mejor esfuerzo no las tomamos, pero astronómicamente eso es nada, ¿no? Es así, son cantidades pequeñísimas. Comparado con el ser humano, pues son cantidades muy grandes. Pues todo eso se queda en el espacio. Los cometas, no sé si has oído hablar de las lluvias de estrellas. Bueno, las lluvias de estrellas son como piedritas que dejan los cometas en su trayecto, porque están perdiendo gases y pedacitos de piedra, y quedan como unas caudas así de... Y cuando la Tierra pasa por allá, esas piedritas entran a la atmósfera, se incendian, y es lo que llamamos una lluvia de estrellas. Sí. ¿Qué diferencia había para que antes tantos cometas chocaran con el planeta y que ahora ninguno lo llegue?
Ya, es que había más, o sea, cuando se formó el sistema solar, había un montón de cosas ahí sueltas que fueron cayendo a los planetas. Entonces se fue limpiando el sistema solar, pero hubo una época, por ejemplo, que le llaman del bombardeo tardío. Es, quién sabe por qué, pero los planetas, la luna, todos muestran evidencia de que les cayeron montones de cosas, ¿no? Mientras que ahorita no, muy rara vez caen cosas. Entonces es que había más cuerpos sueltos que fueron cayendo, se fueron desapareciendo del sistema o cayendo otros cuerpos. Y ahora ya el sistema está muy limpio, afortunadamente. ¿Por qué se requirió tanto presión y temperatura para crear otros nuevos elementos? Y después que se formaron aquellos, ya se formaron, es decir, después de los dos que mencionamos, hidrógeno y helio, siguieron formándose sin necesidad de... Es como, vamos, termodinámicamente o cinéticamente. No, sí necesitas... El hidrógeno y el helio se forman en los primeros minutos de la gran explosión. El carbono, el nitrógeno, todo eso se forma bajo condiciones de altísimas temperaturas y altísima presión en el centro de las estrellas. Ya que la estrella explota y avienta eso, ya esos átomos persisten, ¿no? Se quedan, pero sí requieres, para transformar y crear un átomo necesitas muchísima energía, y eso solo se da en el centro de las estrellas. Ahorita ya en el espacio lo que es carbono se queda como carbono siempre, ¿no? Eso ya no cambia. Sí, sí, señorita. Igual respecto a lo de la abundancia de los elementos, ¿es posible que en algunas regiones del universo aún no haya esa abundancia, por ejemplo, de carbono y oxígeno? Es muy interesante, lo vemos en las cosas muy lejanas. Porque acuérdate que lo que es muy lejano, la luz que nos está llegando es una luz muy vieja. Entonces, cuando se estudia las cosas muy remotas, ahí todavía no hay carbono, ni hay oxígeno, es puro hidrógeno y helio en los cuerpos. Conforme vamos estudiando más cerca, vemos cómo las cosas van teniendo una composición química distinta. Y ya aquí en la Tierra y en el sistema solar, pues tiene esa composición que decía yo. Entonces, las cosas muy remotas todavía son de hidrógeno y helio, no se han formado. Se calcula eso, sí, y afortunadamente no es el caso. De hecho, no solo el cometa Halley, hay más de 3.000 asteroides de distintos tamaños que potencialmente pueden chocar con la Tierra. Y están dando, ahí están en las por Marte unos, y afortunadamente se les sigue a todos, y se sabe al menos que en los siguientes 200 o 300 años ninguno va a chocar con la Tierra, ninguno grande. Ahora, puede aparecerse una cosa de 20 o 30 metros y chocar con la Tierra, como ese hasta este cuerpo que cayó en Rusia, ¿no? Que era un cuerpo no muy grande y nadie lo vio venir. Si es muy grande, sí se puede predecir, pero pueden caer cosas medianas o pequeñas de repente, ¿no? Sin previo aviso, ¿no? Bueno, se ha hablado de esto, no se comprobó. Es muy buena tu pregunta, porque en realidad en las estrellas podemos formar hasta hierro. Ya luego los elementos requieren que les des todavía más energía, por decirlo así, y entonces se forman cuando la estrella estalla en una supernova. Ahí se producen lo que llamamos choques muy fuertes, y ahí se forman los elementos más pesados que el hierro, ¿no? Hasta cubrir toda la tabla periódica. Pero entonces hasta el hidrógeno y helio en la gran explosión, de allá hasta fierro en las estrellas y de fierro en adelante en las explosiones de supernovas. Y más o menos eso explica la química de actual del universo. Sí. Bueno, en realidad hay quienes han calculado que no se pudo haber cubierto la Tierra de agua, no hay suficiente agua, ¿no? Hay agua para ocupar los océanos. Y lo que se cree es que probablemente hubo inundaciones locales y esto pues acabó como una historia y que luego se generalizó a todo el mundo. Sí. Y
¿El universo es homogéneo o hay como ciertas acumulaciones de elementos en unas partes? En pequeña escala es muy inhomogéneo. Por ejemplo, la Tierra es muy distinta a Marte o es muy distinto al Sol. Ya que tomas un cierto tamaño, se dice que el universo es homogéneo, ¿no? Es, no sé, como que si aquí en este cuarto, pues comparo esta mesa aquí con el joven, es muy distinto, pero si me alejo y voy agarrando, digamos, de manzana en manzana, pues hay el mismo número de gente, o más o menos, entonces a esa escala es homogéneo. Entonces se dice que el universo es homogéneo a una cierta escala grande, ¿no? Y más o menos ves lo mismo en todos lados. Ahora, no es homogéneo en el tiempo, porque cuando ves muy lejos, ves que las cosas son distintas a lo que son ahora. Es homogéneo, digamos, ahora en el espacio. Ahora, claro, agarras nuestra galaxia y está distinta a la otra, pero a una cierta escala hay más o menos lo mismo dentro, ¿no? Sí. Pero del gran diluvio que comentaba Balahar, está la teoría ampliada, que va más allá de la teoría. El vapor de agua que había en la atmósfera cuando la Tierra tenía temperaturas más elevadas, sí, empezó a condensarse, y quisiendo una época de grandes lluvias, que nada coincide con Noé o quién es el de la Tierra. Yo creo que lo que pasó es que hubo una inundación local, que eso pasa mucho, ¿no? La pregunta más bien era si es cierto que hubo una época en el planeta que hubieron muchas lluvias porque empezó a condensarse. Pues no sé, la Biblia dice que Matusalén vivió 1000 años y sabemos que la gente no vive 1000 años, ¿no? Lo que quiero decir es que parte de la explicación de los orígenes de la vida era necesaria una atmósfera, océanos, que se explicaba que era por el proceso de enfriamiento de la Tierra, ¿no? Ajá. Y que en el proceso de enfriamiento se formaron océanos y que ahí fue posible el origen de la vida, pero que tuvo que haber un proceso de enfriamiento y de decantación. Sí. La Tierra... De hecho, cuando se formó era muy caliente, no tenía agua. Se fue enfriando y los cometas trajeron el agua y probablemente aún era demasiado caliente. Y sí, tuvo que enfriarse, pero la vida apareció bien rápido, ¿verdad? Apareció como a los 500 millones de años desde que se formó la Tierra, muy rápidamente apareció. Si los cometas trajeron el agua, ¿por qué no trajeron el etanol? No, yo creo que sí lo trajeron, pero se lo bebieron los dinosaurios. Lo que vemos es finito, sí. ¿Tiene sentido pensar en que hay más allá o es igual como lo que hay antes del último? Bueno, es que es muy curioso. Lo que pasa es que el universo no es que esté invadiendo zonas nuevas, sino que es el mismo espacio del universo que va creciendo. Es como que estamos aquí todos en el cuarto, ¿no? Tranquilamente. Y de repente al espacio se le ocurre que quiere crecer. Entonces sentimos que nos vamos separando, no porque nos estemos moviendo ni ocupando espacio nuevo, sino simplemente porque el espacio dentro del cuarto ha ido creciendo. Entonces, esas galaxias que vemos muy, muy antiguas, por decirlo así, siempre han estado en el mismo lugar. Lo que ha cambiado es el espacio entre nosotros y ellas que ha crecido. Entonces, bueno, está muy confuso como te lo estoy poniendo, pero esencialmente lo que uno cree es que el universo puede ser infinito, pero como... tuvo un momento de creación, solo alcanzamos a ver hasta una cierta distancia. Y es como que aquí en este momento estamos aquí todos y no existe el tiempo ni nada. Y empieza a correr el tiempo. Entonces yo no veo, no me ha llegado la luz de ninguno de ustedes. De repente veo a este joven, veo aquí al señor, te veo a ti, veo la pared, ¿no? Hay algo afuera, a lo mejor. Hay que esperar más tiempo porque vas recibiendo información más y más lejana. Entonces, en el universo estamos en esa situación. Vemos hasta una región que es casi el origen del universo, que es finita, pero esto podría continuar expandiéndose y la mayor parte de la gente cree que el universo es infinito. Pero siempre vamos a ver un universo finito, nunca vamos a llegar a ver el universo infinito. Pues sí puedes pensarlo, mucha gente cree que hay otros universos expandiéndose afuera del nuestro y que no hemos interaccionado con ellos, y eso es perfectamente válido y matemáticamente posible, pero pues es como solo teoría, ¿no? Alguien lo tiene que observar, pero podría ser,
A eso se le conoce como el multiverso contra el universo, que es un solo universo. El multiverso es una infinidad de universos que cada uno está por su lado y no sabe del otro. Y se puede perfectamente manejar como una idea teórica, no, no pasa nada. Sí. Yo he leído en artículos de divulgación dos posturas diferentes sobre la expansión del universo. Una que dice que se está frenando, una liga y luego va a regresar al punto de inicio a la singularidad. Y otra que dice que se está acelerando. ¿Cuál es más plausible? Bueno, medido se está acelerando. Al grado de que el premio Nobel de Física de hace 3 o 4 años se le entregó a los 2 equipos de astrónomos que demostraron que contra toda lógica el universo se está expandiendo aceleradamente. ¿Por qué contra toda lógica? Porque antes la gente creía que nada más había la fuerza de gravedad a esas escalas y que se iba a desacelerar. Así como si tú tiras una pelota para arriba, ¿verdad? sube, pero se para y luego cae. Y mucha gente creía que iba a haber eso, no. Y por alguna razón que se le atribuye una cosa que se conoce como la energía oscura, el universo se está acelerando, cada vez es más grande, cada vez va más rápido su aceleración. Sí. Si el universo está expandiendo, ¿por qué no nos estamos alejando de eso? Ah, bueno, es muy interesante porque esto, en los cuerpos en los que la gravedad, digamos, mantiene las cosas atadas, la distancia de la Luna a la Tierra, de la Tierra al Sol, eso no cambia, el tamaño de la galaxia no cambia. Lo que cambia es la separación. Es como que tú dijeras que 2 galaxias son mis manos y se van separando, pero mis manos no crecen. ¿Sí? No, las galaxias ni la órbita de la Tierra crece, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay mucha, la gravedad domina esto y nos mantiene a la misma distancia del Sol. Pero entre las galaxias hay mucho espacio vacío y eso sí está creciendo, está separando más y más, ¿no? Sí. Sí. Sobre lo que preguntabas de la expansión del universo, se está inclinándose porque se cree que esta teoría sea cierta. Entonces, pero ¿cómo se justificaría, por ejemplo, con el límite de velocidad que conocemos, que es la velocidad de la luz? ¿Cómo se explica entonces? Claro. Lo que nos dice la teoría de la relatividad es que las cosas no se pueden mover más rápido que la velocidad de la luz. Pero aquí las cosas no se están moviendo, es el espacio entre las cosas que está creciendo. Y eso puede ocurrir de modo que te da la impresión que las cosas van más rápido que la luz. Y de hecho se cree que cuando se inició el universo, muy en las primeras fracciones pequeñísimas de tiempo, hubo una etapa que se conoce como la etapa de inflación, en la que el universo se expandió, pero no el universo creció de modo que entre dos átomos la velocidad era mayor que la luz, pero no había violación de nada, porque no se estaban moviendo las cosas. Te digo, es como si aquí de repente vamos a ocurrir a lo que llamaban la gran explosión, que fue un mal nombre. Tú no vas a sentir que nada te avienta para nada. Tú vas a sentir que estás quieto en tu lugar, pero lo único es que se te va a empezar a alejar la gente porque va a crecer el espacio. Entonces, sí está permitido ahí rebasar la velocidad de la luz y, de hecho, lo que la gente dice es que en el futuro las galaxias más lejanas que vemos se van a salir de la región que podemos observar y vamos poco a poco a quedar solos. Va a llegar un momento en que solo vamos a ver nuestra galaxia y así vamos, las cosas se van a salir del círculo, de la esfera que puedes ver. Y se van a salir porque se están moviendo como si fueran más rápido que la luz, pero nada se está moviendo ahí, las cosas están quietas en su lugar, es el espacio el que crece, ¿no? Y es medio raro eso. Entonces, ¿se podría afirmar que la luz es en cierta forma relativa al espacio que recorre? Sí, exacto, sí. Si tú tomas, digamos, aquí que el espacio no va a crecer significativamente y tú mandas un rayo de luz y mides la velocidad y todo, eso te va a dar 300.000 kilómetros por segundo, pero puedes tener una situación en la que el espacio crezca y le gane a la luz. O sea, suena muy raro, pero te digo, es que no lo debe uno de ver como movimiento, sino lo debe uno de ver como crecimiento del espacio. Al espacio le gusta crecer y crece y además por época lo hace aceleradamente y crece muy rápido. Y entonces pasan cosas rarísimas como que en el inicio del universo las partículas estaban en contacto y sabían las unas de las otras, ¿no? Había la misma temperatura, pero por esa expansión tan grande que hay, se salen del círculo. Y ahorita la gente se sorprendía, decía, no, es que
esa región que está allí, en el origen, en la orilla del universo, tiene las mismas características que la que está ahí. ¿Cómo es que sabe la una de la otra? Sí sabe la una de la otra, pero la inflación las volvió a separar en lo que sería el espacio-tiempo o algo, ¿no? Sí, atárase. Se empieza a expandir, o sea, es como una propiedad del universo. La gran explosión, le pusieron la gran explosión porque realmente lo pensaron como algo que había explotado, en realidad debería ser la gran expansión, y simplemente es una como propiedad que tiene el espacio. Una de las cosas más interesantes que ha pasado en la ciencia es que nosotros siempre vimos al espacio como algo pasivo, ¿no? El espacio en este cuarto que es la arena donde nos movemos nosotros, donde hablamos. No, el espacio tiene como vida, ¿no? Y tiene propiedades y tiene cosas muy interesantes, ¿no? Se producen partículas y antipartículas, puede crecer él, ¿por qué? Quién sabe, pero lo puede hacer. O sea, el espacio tiene como vida propia, ¿no? Mientras que antes pensábamos que era una cosa, era nada más el marco de referencia de nuestras acciones, ¿no? ¿Sí? Bueno. En tal caso, pues, ¿qué porcentaje, tal vez la totalidad, ha sido importado? Bueno, es que todo es extraterrestre, ¿no? Porque todo viene del espacio, todo el material que viene del espacio. Y sí, pues podemos empezar a vender un agua de cometa, ¿no? Así, vender la cara. Y sí, porque pues viene de cometas, ¿no? En parte. Y sí, y el alcohol, pues también, bueno, el alcohol lo pudieron haber traído los cometas, o simplemente se hizo luego como un proceso de la vida en la Tierra. Pero ciertamente el carbón, el oxígeno, el nitrógeno, todo eso se fue formando en las estrellas y ya luego llegó a la Tierra, ¿no? O sea que sí tenemos un origen cósmico, pues sí, nos guste o no. Sí. Okay, ya nos salimos bastante de los cometas en el tema, pero hay un concepto que me gustaría ver si nos puede explicar, que es el de entropía. Ajá. ¿Qué es la entropía? Bueno, la entropía es, como dicen, la medida del desorden, ¿no? Y se sabe que el universo como un todo tiene que ir aumentando la entropía, es una regla de la física. O sea, que si tú arreglas este cuarto, cuando ahorita que lo dejemos todo desordenado, lleguen y lo ordenen, van a generar mucha energía en eso y van a producir más entropía, y netamente la entropía va creciendo. En el universo la entropía va creciendo, y eso sería terrible, porque por ejemplo, si el universo no estuviera expandiéndose, ya se hubiera calentado demasiado. Si realmente el universo fuera un cuarto cerrado como este, hay estrellas, hay cosas que están emitiendo luz desde hace muchísimos millones de años, ya sería demasiado caliente. Afortunadamente se expande y tenemos más espacio para tirar la basura. Es como una manera de verlo, ¿no? ¿Lo que hace el equilibrio? Es lo que te permite que tengamos las condiciones que tenemos, ¿no? Que hay mucho espacio donde distribuir el calor y la energía. Y si tuviéramos en un cuarto, pues ya ese cuarto se hubiera calentado a la temperatura de las estrellas, ¿no? Lo que es el concepto de lo que es la inercia, ¿se tiene algún conflicto con el hecho de que se esté acelerando el universo, si es que esto es falta? Y a la vez, ¿cuál es la relación que tiene la inercia con la entropía? Bueno, te digo, en el caso es simplemente el hecho de que el espacio tiene como su naturaleza y le gusta crecer, y nos da la impresión de que hay movimiento cuando realmente no hay movimiento, rigurosamente hablando. Ahora, la inercia y la entropía pues son dos conceptos de física que hacía primera aproximación, pues probablemente hay algunas relaciones, pero la entropía es una medida del desorden, la inercia es una medida de la masa. Mientras más masa tiene un cuerpo, mayor inercia tiene, y aparecen en muchos contextos astronómicos y físicos, pero digamos, yo ahí está así como que una relación muy fuerte, no se me ocurre, ¿no? Ah, okay. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos nuevamente al doctor. Gracias.
Es un enorme placer contar con un científico de su talla en la ciencia en el bar, pero está acompañándonos durante estos tres días, ayer, hoy y mañana, en el Instituto de Física, que está también celebrando, bueno, la ciencia en el bar 10 años, el Instituto de Física 60, a ver cuándo los alcanzamos. Y mañana tiene una plática a la una. A la una de la tarde, es el título de su plática. Es eso, es formación de estrellas y planetas. Formación de estrellas y planetas. Se fomenta la interacción. Ahorita, bueno, me invitan con un brandy para que entre en calor aquí en el bar, pero también allá en el Instituto de Física. Nuevamente, pues ha sido un enorme placer celebrar gracias. Los 60 años de la ciencia en el bar. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mucho gusto.